Hoy en día muchos intentan buscar al artista del año, pero parece que esa fórmula se ha olvidado de cómo encontrarlo. Hace 20 años en Panamericana se llamaba buscar espontaneidad. Don Augusto Ferrando y su trampolín a la fama se encargaron de descubrir nuevos talentos. Así que si le gustan las canciones con gallo y escuchar el inglés recontra masticado, no deje de ver a estos grandes espontáneos que nos hacen recordar Fabriz Martínez y Jorge Ipanaque. Quizás no había pues una extravagante producción, pero don Pedro Ferrando sí tenía unos gestos que transformaban la vida de esta persona. Oh, Caribe, yo dejé mi corazón que solo vive en un mágico rincón de mi Caribe. Ojalá tarde sea la última noche, ojalá tarde sea la última noche. Hoy en día, muchos intentan buscar a un nuevo artista, incluso dentro de otros artistas, pero olvidan algo básico que Panamericana hizo hace más de 20 años, y se llama buscar espontaneidad. She's my baby, yeah, she's my baby, oh, she is nice. Don Augusto Ferrando y su trampolín a la fama se encargaron de descubrir nuevos talentos, o al menos reírse en el proceso. Así que si le gustan las canciones con gallos o el inglés masticado, no deje de ver a estos grandes espontáneos. Quiero dedicarle todo mi cariño a Augusto. Usted es la culpable. Usted es la culpable. De todas mis angustias y todos mis quebrantos. Ay, ay, ay. Usted llenó mi vida. Demórate. Demórate mi vida. Melodía, melodía. Así, así, así. Y amargo de ese encanto. Eso es, eso. Parte del programa era una de las favoritas del público peruano, sobre todo porque daba una oportunidad a los desconocidos, y entre la chacota y el cariño, todos la pasaban muy bien. Como cantante es un gran zapatero. Canta, hijo de Dios. Qué triste fue decirnos adiós. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás triste, hermano? ¿Ha muerto tu gato? No. ¿El oro? No, tampoco. Canta, canta, aunque sea ali. Para que parezca un contraste, ¿no? ¡Se murió mi tío! Ya, risa, pues. No, pues, ya. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina emigró. La gallina. Cállense, pues. ¡Qué caliente debe estar esta mujer que lo pone duro! Como en toda amistad, el que reparte bromas también las recibe. Es muy especial para, especialmente para usted. ¿Para mí? Para usted. ¿Para tu amor? Para tu amor. Para el caballo viejo. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. Tu
Yo soy huancaíno por algo, conózcame bien. Lindo Huancayo, la capital del departamento Junín. ¿Tú eres de Huancayo? No, soy de Lima. En esta joya de la televisión nacional había espacio para todos y para todo. Para. ¿Vas a imitar al general? Pero hasta ahora no es ni sargento este, pues. ¿Qué pasa? Ya vamos a ir. Música. Uso para presentaciones un poco subidas de tono. Entre tanto artista, había un grupo muy especial, los imitadores. ¿Qué, José, eres imitadora? Sí, imitadora. Ah, imitadora. El pavo. Carmencita Lara. Tú representas las olas y yo las playas del mar. Vienes a mí, me acaricias, me das un beso y te vas. El burro. ¡Ese! Tres gallos distintos, 5:30 a.m. Canta un gallo. Para la onda el gallo, se aviva y entonces hay otro que está a 1 km y le contesta. Ahora el gallo marica. Parece que está en celo la vaca, está enamorada. El toro se da cuenta que su amor está cerca y la vaca lo ve al toro. El toro le contesta. ¡Mamacita!
De este grupo salieron talentos que más tarde conquistarían la televisión nacional. ¡Gloria Trevi! Sí. Un árabe estaba atendido así en su lecho, así bien bacán, y hace así. ¡Inés! ¡Lávame los pies! Al ratito. ¡Esmeralda! ¡Ráscame la espalda! ¡Teresa! ¡Lávame la cabeza! ¡Dominga! Hace poco terminando un discurso en el aula magna, en olor de multitudes porque habían cortado el agua. Se me acercó un típico poblador del Perú profundo. Y me dijo, doctor, cuando usted abandone el mundo de los vivos, sus restos mortales deben descansar en un mausoleo acorde a su evidente estatura histórica. Y yo le dije que a pesar de que disponía de esos dineros, le dije que yo no podía desperdiciar ese dinero utilizando ese sepulcro para utilizarlo solamente por 3 días. ¡Viva el Perú! $1,000,000. ¡Quien se llame prolapso! ¡Quien se llame próstato! ¡Hemorroido! ¡Aplauso para los nombres! Vengo a trampolín a mi casa donde surgí artísticamente hace 10 años. Yo estoy tan agradecido contigo porque gracias a ti, este de verdad para mí fue un trampolín, como se llama el programa, para poder llegar a ser JBL Imitador. Gracias, Augusto. Quizás no había una extravagante producción, pero era un programa honesto y Ferrando tenía gestos que transformaban la vida de estas personas. Que me traiga un par de zapatos que tengan un hueco para Americana le da $50. ¡Hasta cartoncito le ha puesto! ¡Hasta cartoncito le ha puesto, mi hermano! ¡Ya no $50! ¡Para Americano te regala $100! ¡250 soles! ¡$250! Esta bonita relación de Ferrando y los espontáneos nació casi por casualidad. Amigos, no lo van a creer. Yo invité a una pareja, uno que imita a Rolando la serie y una que imita a Celia Cruz. Y habíamos programado para hoy 25 minutos con ellos. Y faltando 10 minutos para comenzar trampolín, llega uno de ellos a decirme que no se pueden presentar porque estaban mal de la garganta. ¿Qué hago yo? Dije, espontáneo. Y ahí tienen, pues. Voy a empezar a cantar, pero van a aplaudir. Si no, por gusto no voy a cantar ya.
canta. Poco a poco, poco me has querido, poco a poco me has amado. Por eso es bueno recordar que el talento está ahí nomás, cerca de uno, en la gente común y en los buenos amigos. Hoy parece que esa fórmula se ha olvidado, pero en el sexto día les recordamos que para ser el gran artista, solo hace falta ser auténtico. Justo un día como ayer, 11 de mayo de 1996, se emitió aquí en Panamericana el último programa del siempre recordado y tan querido don Augusto Ferrando. Bonito recordar estas secuencias, además tan divertidas. A continuación.